Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta meditación, la primera de este día, con este texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28-34. Se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y a ver lo bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y le dijo el escriba: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo, cuando terminé de preparar esta meditación o esta charla, no conocía todavía la lectura del domingo de hoy, de la misa. Y fíjense, es el mismo evangelio. Si alguno de ustedes ya han ido a misa, pues el mismo evangelio con el relato de San Mateo. Bueno, así que me ahorro la homilía hoy. Muy bien. Pues don Marino tiene un carisma todo especial, ¿no? Él comienza a hablar y hasta que no termina, pues no se interrumpe. Yo quise invitarlo, pero para no interrumpirme, tuve que leerlo, escribirlo todo. Así que lo leo todo. Pienso oportuno que todos tengamos claro una verdad de nuestra fe y que no tengamos ninguna duda al respecto. Dios es amor. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Convencidos? Sí. Vamos a decir, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, cuando por un motivo u otra causa, las cosas en nuestra vida comienzan a andar mal, con frecuencia comenzamos a cuestionar a Dios: ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué propio a mí? ¿Verdad o no es verdad? Ah, bueno. ¿Y cuántas otras preguntas, verdad? Desearíamos que Dios respondiera a nuestras perplejidades. Sin darnos cuentas, si lo pensamos seriamente, esta es una actitud que cuestione el amor de Dios en nuestra vida. Es como si no estuviéramos perfectamente convencidos que Dios nos ama. Pero no, Dios es amor de verdad. Y todo lo que hace, lo que ha hecho o hará, tiene siempre como su fundamento, su principio, el amor. Su amor es indefectible, no puede cambiar,
no tiene preferencias, no puede disminuir, jamás podrá desear el mal de alguien, ni mucho menos causarlo. Si yo vivo en este momento, y no solo yo, sino cada uno de ustedes, es porque en este momento Dios me ama, me está amando. Tengo 72 años como marino. Pues no ha existido en 72 años de mi vida un solo momento, un solo instante en el cual Dios haya dejado de amarme. Y cada uno de ustedes puede decir lo mismo de su persona. ¿Lo han pensado alguna vez? En el lenguaje humano, cuando se habla del amor, entre las otras cosas que se dicen, hay también esta, este refrán. ¿Amor con amor? Bueno. Pues, humanamente hablando, tiene su lógica y su verdad. Quien ama a una persona, lo mínimo que puede esperar o desear es ver correspondido su amor. Este natural. Pero el amor de Dios es de otra naturaleza. Es divino. Y aun cuando, en cambio de su amor, recibe desprecios, insultos, agravios, injusticias, traiciones y hasta muerte, queda siempre divino. O sea, no deja de amarnos. Bueno, podríamos decir muchísimas otras cosas y hablar por mucho tiempo más del amor de Dios. Pero a mí me importaba aclarar con este preámbulo que ahora que vamos a hablar de la vocación al amor, es de este amor divino que vamos a hablar. La vocación del amor no puede entenderse de otra manera. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juan 13:34. Interesante sería preguntar en este momento, ¿quién o quiénes entre nosotros tiene una conciencia que le confirma de estar caminando en esta vocación? Seguramente habrá alguien. A ver, levante la mano. Muy bien, Andrei. ¿Está viendo? Muy bien. Pero no creo que me equivoque si pienso que muchos entre nosotros necesitan despertarse de su somnolencia con respecto al precepto más grande de la ley de Dios. ¿Verdad que sí? De pronto también yo. La vocación y el precepto. Comenzamos pues con tratar de dar una respuesta a una pregunta que el tema en cuestión hace nacer. La pregunta es, ¿cómo puede el amor ser una vocación si se nos impone como un mandamiento? La elección de Dios necesita siempre la respuesta libre de la voluntad humana. Y entonces, ¿cómo puede ser libre una decisión de nuestra voluntad si se nos manda como un imperativo? Hoy os invito a pensar en la eternidad de Dios, por allá. Si Dios es eterno, también su amor es eterno. Pero para que pueda existir, el amor necesita de un tú, distinto del sujeto personal, de mi yo. No hace falta explicarlo.
todos los entendemos por ser parte de nuestra experiencia humana. ¿Cómo puedo enamorarme yo de una persona que no conozco? Pues, ¿cómo puede empezar? Y si Dios es amor y amor eterno, de ahí podemos comprender por qué Dios en su eternidad no podía existir en soledad. Oiga bien. El misterio más grande de nuestra fe católica es precisamente el misterio de la es un misterio, o sea, un imposible para entenderlo con la sola capacidad que tiene nuestra inteligencia. Así fuese más grande de la de Einstein. No es posible. Pero es un misterio que nos ha sido revelado. Y por la fe, virtud teologal, recibida en nuestro santo bautismo, podemos con absoluta certeza aceptarlo y reconocerlo como verdad. Por lo tanto, en las relaciones intratrinitarias entre las tres personas divinas, estas relaciones son relaciones de amor. Fluye el amor como algo de absolutamente necesario y perfecto entre las tres personas. Ahora bien, si en cambio pensamos a la actividad de Dios fuera de sí mismo, ¿sí?, extratrinitarias, ya no se puede hablar de necesidad. La necesidad manifiesta una dependencia de algo o de alguien. Y Dios, evidentemente, no puede tener ninguna dependencia. El hecho de que Dios no puede no amar es una necesidad de su naturaleza divina. Dios es amor. El amor se identifica con su esencia divina a tal punto perfecta que es una persona como el Padre y como el Hijo. El Espíritu Santo es amor. Pero entonces podría nacer en algunos otra pregunta. A mí sí me cuestionó. Si no ha sido por necesidad, porque Dios ha creado todo lo que existe, nos ha creado a nosotros. Es que no sabía que íbamos a ofenderlo, a traicionarlo. Es que no sabía que mucha gente va al infierno. Fíjese, cuestiónense. ¿Por qué nos ha creado si no tenía necesidad? En el relato del Génesis, capítulo primero, se lee que después de cada día o de cada acción creadora, Dios observa su obra y se complace de ella. La mira y expresa su juicio. Y vio Dios que era bueno, o también que estaba bien. Pero después de haber creado al hombre, Dios no se limita a decir que su acto de creación era bueno o estaba bien, sino que le añade un adjetivo, pequeñito así. ¿Qué le añade? ¿Qué es el adjetivo? ¿Lo saben? Muy bueno, o estaba muy bien. O sea, Dios en su perfección divina, en este caso en su juicio, juzgó ser cosa muy buena que sus perfecciones divinas fuesen participadas a alguien distinto de sí mismo, de su ser divino. Esta es la necesidad del amor. Quien ama necesita participar verdaderamente ese amor a otro, ¿sí? Quiere siempre el bien de la persona que ama.
Y el bien más grande que Dios puede querer para la persona que ama es participarle su amor. Y no solo por un tiempo, medio tiempo, dos tiempos, como dice la Escritura, sino para toda la eternidad. Así que crea el hombre a su imagen, participándole su inteligencia. Y a su semejanza, participándole su voluntad. Para que el hombre pudiera comprender el sumo bien que es vivir en su amor. Y lo anhelara, lo buscara y deseara con todas sus fuerzas, con toda su voluntad. Dios no tenía necesidad del hombre para vivir en la perfección de su amor divino. Hay que tener claro también esta verdad, ¿verdad? Dios ha sido siempre, y lo será siempre, suficiente a sí mismo para vivir plenamente feliz en sus perfecciones divinas. Jamás le puede o le pudo haber hecho falta el hombre para vivir en la perfección de su amor. Pero entonces, si Dios no tenía ninguna necesidad de crear al hombre para vivir en la perfección de su amor, cuando hablamos de la actividad de Dios extratrinitaria, fuera de sí mismo, se debe hablar siempre de gracia. Todo lo que actúa Dios fuera de sus relaciones trinitarias es gracia. Hablo refiriéndome a la persona humana. La creación del universo la podemos relacionar con su omnipotencia. Las perfecciones de todas las cosas creadas, sus bellezas, sus diversidades, las leyes que se descubren en la naturaleza, se pueden relacionar con su omnisciencia. Pero todo lo que es la actividad de Dios para con el hombre se llama gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia en su esencia, ¿qué es? Se lo digo yo. La gracia es la misma vida divina, la misma vida divina que Dios participa al ser humano. La misma vida divina que Dios participa al ser humano. Antes de nuestro bautismo éramos criaturas de personas, pero criaturas de Dios. Después de nuestro bautismo somos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado como hijos y la presencia de la gracia santificante, mientras permanece e informa nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ante Dios nos hace reconocer como hijos suyos. No voy a explicar todos los efectos de la gracia que la gracia produce y causa en el alma después del bautismo. No, ese es el tema de nuestro retiro. Pero un efecto sí, es preciso explicarlo porque interesa directamente nuestra reflexión. Y es que nos da el entendimiento de la fe. La gracia nos hace comprender. Podemos así reconocer que si vivimos, existimos y nos movemos, que si vivimos, pues, como dice San Pablo, en otras palabras, que si Dios nos ha creado, es para que lo conozcamos, lo amemos, lo sirvamos en esta vida, para siempre gozarlo en la eterna. Catecismo de San Pío X. Y ahora sí podemos dar una respuesta a la pregunta inicial. La vocación al amor es una exigencia, una necesidad absoluta de nuestra vida. Participar del amor de Dios es la finalidad
por la que Dios nos ha creado y seguirá creando todo hombre que viene a este mundo. Si Dios manda que lo amemos, no es porque quiere imponer, no es porque nos quiere obligar a aceptar algo contrario a nuestro bien o a nuestra felicidad. Todo lo contrario. Él quiere que nunca nos desviemos de la verdadera razón de nuestra existencia: vivir en el amor. Mejor aún, vivir en su amor y de su amor. San Pablo dirá, Romanos 5:5, apréndelo a memoria, de memoria. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Perfecto. Dios no hace las cosas a media, nunca las deja incompletas. Sus obras son perfectas. Nos manda amarlo sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con todas nuestras fuerzas. Pero sabe que después de la desobediencia del comienzo, el pecado original, nunca jamás el hombre hubiera sido capaz de volverlo a amar con tanta perfección. Jamás hubiera podido. Por eso es que al entregarnos el mandamiento del amor y llamarnos a la vocación del amor, se ve necesitado a darnos también su amor para saberlo amar como merece ser amado por todos nosotros. San Agustín podrá acertadamente decir, es una de las lemas más bonitos que dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. San Agustín es si tú quieres que ame a mis enemigos, que haga el bien a los que me hacen, que perdone todas las veces que es necesario, pues dame la gracia de hacerlo. Para que quede bien claro, Dios no nos obliga a obedecerle, pero sabiendo que el verdadero y solo bien para el hombre es realizar el proyecto de amor que ha designado para nosotros desde la eternidad, todo lo que nos manda, los 10 mandamientos y en general todo precepto y mandato de la ley, están y existen para defensa de esta vocación, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. San Pablo lo dirá con una claridad impresionante en pocos versículos. Capítulo 13 de la carta a los Romanos. No debáis nada a nadie, a no ser el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido plenamente la ley. Pues no adulterarás, 6º mandamiento, no matarás, 5º mandamiento, no robarás, 7º mandamiento, no codiciarás, 10º mandamiento, etcétera, no robar, 8º mandamiento, etcétera. Todos esos mandamientos y cualquier otro precepto se compendian en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, por tanto la caridad es la plenitud de la ley. Entonces vamos a ver. Pues eso es un tema que he dejado para la homilía, pero vamos a anunciarlo. Libertad y vocación.
Pero puesto que toda vocación exige la respuesta libre de la persona, no se puede pensar de parte de Dios a una cohibición de la libertad humana para que el hombre elija de amarlo. Pensemos un momento al tiempo del inicio, cuando Adán y Eva vivían felices en el Edén. No les faltaba absolutamente nada. Participaban plenamente del amor de Dios que los había creado. Y podemos encimarle todas las perfecciones del ser divino. Pues se dice que le da a Adán la tarea de dar el nombre a todos los seres vivientes. ¿Le da? Pues tenía que tener la sabiduría y la ciencia de Dios para no equivocarse, ¿no? Para no llamar gato al perro o pues. Le dice de labrar la tierra. Le manda a labrar la tierra. Tenía que saber todas las leyes del desarrollo de las plantas, de todo, ¿no? Pero aquí sí que hay que comenzar a pensar bien a esto. Pero cuando Dios crea al hombre, el mal había ya entrado en la creación. Nunca se piensa eso. Y antes o después se hubieran debido enfrentar, como de hecho aconteció. Dios Padre amoroso le proporcionó el remedio o la posibilidad de salir indemne de este encuentro desagradable pero inevitable. Adán y Eva conocían y experimentaban día a día el bienestar más grande que se puede pensar, de vivir en el amor de Dios, en su voluntad divina. Paseaban con Dios en la tarde, sí, en el jardín del Edén. Qué bello, qué escena tan, pues sí, tan familiar. El tiempo que transcurrió desde la creación del hombre hasta el momento de la prueba, nadie puede saberlo. Pero eso es secundario. Lo que es cierto es que el ejercicio de la libertad del hombre era exclusivamente dirigido al cumplimiento de la voluntad de Dios, por reconocerla el origen de su existencia y la fuente de su capacidad de amar, de su mayor bien. Cuando Dios presenta al hombre la prueba del árbol, era para alertarlo que existía a su alrededor una realidad que jamás podía elegir, por ser totalmente contraria al sumo bien que tenía, que experimentaba, la perfección del amor en que vivía. Ya sabemos la historia de la caída de Adán. Piensen, eso fue el primer acto libre de la voluntad humana en oposición a la voluntad de Dios. ¿Y a quién obedeció entonces Adán? Al diablo. Eso es. Y desde ese momento se tiró absolutamente todos los beneficios que había recibido de Dios. Los perdió total y definitivamente. Y hay más y peor aún, habiendo sido una decisión consciente de su libertad, de su voluntad libre, su libertad se esclavizó sometiéndose al poder del diablo. Se entregó al diablo.
Desde ese entonces, la imposibilidad para el hombre de volver a restablecer la perdida comunión con Dios era absoluta, la imposibilidad. Porque el pecado es elegir al diablo como señor y soberano de la propia vida. Lo repito, el pecado es elegir al diablo como señor y soberano de la propia vida. Se lo repito otra vez. El pecado es elegir al diablo como señor y soberano de la propia vida. Si pensamos que la ofensa a Dios causada por el pecado original es de un valor infinito, propio porque dirigida al absoluto, al eterno, ya ninguna reparación o intento de la criatura, valor finito, habría podido restaurar la armonía de la creación y reparar la ofensa hecha a Dios. La carta a los Hebreos lo dice claramente: era imposible que la sangre de cabritos, de macho cabrío, podía causar el perdón de los pecados. Imposible. Pues claro, era la obediencia que debían a Dios. Dios los mandaba, pero era imposible. Sabemos que era solamente figura de lo que hubiera sido la sangre de Jesús derramada. Eso sí. ¿Por qué? Pues claro. Evidentemente, solo el ser divino puede ofrecer una reparación de valor infinito. Pero, ¿cómo puede el ser divino ofrecer un acto de reparación infinito si es Él que lo debe recibir? Pues ya sabemos, es fácil entenderlo, ¿no? El protoevangelio que encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis, el primer anuncio de la infinita misericordia de Dios, Padre y Creador, tendrá la encarnación de su Hijo amado hacia toda la humanidad. La segunda persona de la Santísima Trinidad, tomando un cuerpo en las entrañas de nuestra Santísima Madre, asume toda la naturaleza humana y, naciendo como hombre verdadero, podrá ofrecer a Dios un verdadero sacrificio, el de su propia vida, de su propia sangre, y al mismo tiempo, permaneciendo persona divina, este sacrificio será de valor infinito, capaz de reparar y satisfacer la justicia. Aquí el tema de la justificación. Capaz de satisfacer la justicia divina ofendida por el pecado del hombre. La vocación al amor por la que Dios Creador ha creado la existencia del hombre está a salvo. Solo falta la plenitud de los tiempos para que pueda actualizarse, pero será de un valor infinito y por lo tanto salvará también a todos los hombres que nacerán antes de que llegue la hora del sacrificio. El valor de Cristo, la de sí, sabemos perfectamente que abarca todos los tiempos, desde el pecado de Adán hasta el último pecado del último hombre que nacerá. Paremos un momento el relato de la historia de la salvación. Y os invito a tomar conciencia de la realidad del mundo en que vivimos. Una realidad absolutamente distinta de cómo debería ser, después de que ya hace 2000 años que llegó la plenitud de los tiempos. A lo largo de estos 20 siglos de la historia, se han entrelazado testimonios de vida, por lo que estamos seguros que con la encarnación del Hijo de Dios, con la llegada de la plenitud de los tiempos, el grande proyecto de Dios de restaurar
pues, la vocación humana se ha cumplido infinidad de veces. Y los santos que conocemos y los innumerables que no conocemos y otros, ¿sí?, nos atestiguan que la vocación al amor está aún en el proyecto de Dios para con todos sus hijos. Está todavía vigente para todos nosotros. Pero con estos testimonios de vida intachable, encontramos también otras realidades, ¿verdad? Y ejemplo de vida, pues llamémoslo con una palabra algo suavizante, desedificante, inclusive en nuestra vida. Totalmente desedificante si pensamos tantas cosas malas a nuestro Redentor. Y siempre más numeroso todavía, hasta el punto que hacemos de hacernos nacer también en nosotros la duda. Pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite eso? ¿Por qué ese masaje? ¿Por qué? Pues. Bueno, recuerden esto y grábelo bien en la conciencia, en la memoria. Y no olviden, esta es una pregunta: ¿dónde está Dios delante de tanta maldad que solo se formula en quienes dudan del amor de Dios? Una prueba de que no se lo ama con todo el corazón, con todo el ser. Pues bueno, estas otras tristes realidades de la vida, pasamos lista de algunas para entendernos mejor. Miren la guerra que está sucediendo en tantas partes, que no se sabe dónde va a terminar. Puede que se amplíe y acabar con todo. Desastres ecológicos, incendios que acaban con naciones, con departamentos, sabemos, Canadá, Australia, pues España y tantas otras cosas. Contaminación ambiental, bien sabemos. Peor, degradación moral en asombroso descenso. Ideologías perversas que no pueden que pervertir las conciencias. La tiranía de los ruidos. ¿Cuántos jóvenes están embobados por esos? Bum, 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 bum. Y la corrupción a todo nivel, político, laboral, educativo. Finalmente, la pérdida del sagrado, sin hablar de los problemas dentro de la iglesia, imagínense. Todo esto nos recuerda la palabra de Jesús: quien no está conmigo está en contra de mí. En el mundo, en la vida, no hay más que dos opciones que se pueden elegir. No tres, no cuatro, no cinco, no lo que yo que quiero. Todas las decisiones que yo tomo en mi libertad o se dirigen al amor de Dios o en contra de Él. O vivir en comunión con Jesús, vivir con su amistad, o elegir la nefanda compañía del demonio. Esas son las dos opciones. Marino habla de dos territorios. El hombre está en el uno o está en el otro. ¿Claro? Porque es evidente que Jesús puede considerar a su adversario que se apuesta en contra de él solo al demonio. No hay otros adversarios. Nosotros podemos tener conciencia de pecado, pero Dios sigue amándonos. Dios no nos considera un enemigo.
pero nosotros sí nos ponemos en contra de Él. Aun cuando Dios nos ama, estamos en el territorio del diablo. Si pues el protoevangelio es el anuncio profético que Dios restaurará con la encarnación de su Hijo, Jesucristo, la vocación al amor para todos los hombres, solamente los que acogerán la invitación de Jesús a seguirlo como discípulos podrán tener la posibilidad de restaurar en su vida la vocación al amor. Esta es la experiencia que se realizó en la vida de todos los santos. Y nosotros también tenemos que ser santos, o se han olvidado. Porque la santidad no es un privilegio de pocos, sino como el amor es la vocación a la que llama el Señor a todos sus hijos, llamados a ser santos por vocación. No hay ninguna diferencia entre la vocación al amor y la vocación a la santidad. La primera tiene como meta final, punto terminal, la segunda. Por eso es que mientras no se realiza la vocación al amor, nunca llegaremos a la otra, a ser santos. Y si conocemos la palabra de Dios, sabrán que también la vocación a la santidad se nos exige como imperativo de parte de Dios. Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Es lo mismo que decir, amad como yo amo. Y esto es cierto, lo hemos dicho antes. ¿Acaso Jesús no nos ha entregado el mandamiento nuevo del amor? Os doy un mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Recuerden lo que dijimos antes, ¿no? Dios nos exige amar divinamente. Debe necesariamente darnos primero esta capacidad. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, que sí tenemos esta capacidad. Todos los santos y santas han sabido realizarla. Entre ellas hay una santa quien no solo nos ha demostrado, dado el testimonio con su vida, que en ella el amor de Dios llegó a su plenitud, a su perfección, sino que nos lo relata y demuestra con sus escritos, que no son muchos, pero de tan grande enseñanza que fueron suficientes para que la Iglesia reconociera en ella una auténtica maestra de vida para todo el pueblo de Dios. Y la declaró nada menos que doctora de la Iglesia, apenas 24 años. Ya saben quién es, ¿verdad? Eso. Que inclusive tiene la espiritualidad de los peregrinos del amor. Pues bien, Santa Teresita, en su autobiografía, La historia de un alma, nos ha dejado una enseñanza sublime de cómo llegó a reconocer la vocación al amor en su vida. Y fue precisamente meditando el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Ese, todo el capítulo 13 es el himno al amor, que para mí es el más hermoso que encontramos en la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Os invito a escuchar con mucha atención y en religioso silencio, boca cerrada y oído bien abierto. Esta página inmortal
y traten de pensar y meditar cómo el Espíritu Santo es capaz de iluminar el espíritu humano a través de la meditación de la palabra, cuando no encuentra ningún obstáculo que lo estorbe y se lo impida. Dice Cedricita, continué leyendo y encontré esta consoladora exhortación. Aspirad a los dones más excelsos. Yo quiero mostraros un camino todavía mucho mejor. Y dice Teresita, el apóstol en efecto hace notar como los mayores dones sin la caridad no son nada. Y como esta misma caridad es el mejor camino para llegar a Dios de un modo seguro. Por fin había hallado la tranquilidad. Entendí que la iglesia tiene un cuerpo y que tiene un corazón y que este corazón está ardiendo de amor. Entendí que solo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la iglesia y que si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían ya el evangelio, ni Marino daría vuelta por el mundo, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno, lo que decíamos al comienzo. Entonces, llena de desbordante alegría, exclamé, oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi propio lugar en la iglesia. Y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío. En el corazón de la iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. De este modo, lo seré todo. Y mi deseo se verá colmado. Sin palabras. No hay por qué añadirle más. Pero Santa Teresita añade más. Y dice, Dios mío, mi vocación es hacerte amar como yo te amo. Caramba. ¿Quién es capaz con tanta seguridad de afirmar lo que acaban de escuchar? No lo puede decir, o no lo podría decir, si no fuese seguro que su amor para Dios es perfecto. ¿Cómo es posible que yo ponga el amor que tengo a Dios como modelo para amar a Dios para todos los demás? Tiene que ser perfecto, tiene que estar segura que es perfecto. Así que si es importante conocer que todos estamos llamados a la vocación del amor, no podemos olvidar que es una vocación que necesita también de su indispensable gracia, o sea, vida divina. Hay otra afirmación de Jesús que debemos considerar con mucha atención y es esta: sin mí no podéis hacer nada. Mire, no la entendemos nosotros. Nosotros podemos hacer tantísimas cosas, ¿verdad? Nos parece que somos capaces de hacer, mejor dicho. Y no comprendemos estas palabras de Jesús. Sin mí no podéis hacer nada. Si no es mi amor que os empuja a hacer las cosas, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, no les sirve para nada. O sea que todos los esfuerzos que podríamos hacer para vivir nuestra vocación, para alcanzar el amor más grande para Dios y el prójimo, están destinados a fracasar todos si no interviene Él, Jesús, para ayudarnos a vivir en el amor. Todos los momentos de nuestra vida,
Por eso es que la imitación de Cristo se inserta necesariamente en la vocación al amor, y es de ella una indispensable consecuencia. Pero con eso de "sin mí no podéis hacer nada", no podemos pensar de lograr hacer alguna otra buena, alguna obra buena sin la ayuda del Señor Jesús. San Bernardino de Siena, un santo de franciscano del siglo XIV, nos enseña con estas palabras: "Es norma general de todas las gracias especiales comunicadas a cualquier criatura racional que cuando la gracia divina elige a alguien para algún oficio especial, algún estado muy elevado, otorga todos los carismas que son necesarios a aquella persona así elegida". Está hablando de San José. Bernardino de Siena fue un enamorado de San José. Y dice precisamente que San José ha tenido los carismas más grandes de todos los hombres, porque tenía que tener la vocación más grande. ¿Sí? Pues, piensen que nuestro Señor Jesucristo nos ha elegido a todos los que creemos en Él y nos llama a vivir la perfección del amor, porque quiere que imitemos su amor al Padre y al prójimo. Miren ustedes a San Pablo, pudo afirmar: "No soy yo quien vive, es Cristo". Y es que lo repite con otras palabras sinónimas en muchas otras de sus cartas. Y usa la palabra "imitadme", como Santa Teresita. Apunten estas citas. Filipenses 3:17. "Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en lo que viven según el modelo que tenéis en nosotros". Filipenses 3:17. Segunda Tesalonicenses 3:7. "Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos". La lectura de hoy, inclusive, la segunda lectura, habla de la imitación de Él. Primera Tesalonicenses, la vamos a leer. Primera Corintios 11:1. "Sed mis imitadores, como yo lo soy de Cristo". Fíjese, no dice "sed imitadores de Cristo como yo lo soy", sino dice "sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo". Es seguro que lo imita perfectamente. San Pablo se pone como modelo y ejemplo a imitar para sus discípulos, o más precisamente para las iglesias a quienes envía sus cartas. Vocación al amor, vocación a la santidad. Todos los santos fueron capaces de llegar a esta perfección de vida porque se dejaron moldear por Cristo al mismo tiempo que se esforzaron de imitarlo. Muchas veces es el mismo Señor que con signos visibles manifiesta en el santo su presencia o la imitación de su vida. Por ejemplo, a través de los milagros que cumplen por medio de ellos. Pero no solamente a través de los milagros. Si pensamos a San Francisco de Asís, aquí sí no puede haber duda alguna de que la vida de San Francisco llegó a ser otra vida de Jesucristo en la tierra. Quiso el Señor sellar con los estigmas de su pasión la plena configuración de la vida de Francisco con la de Él. Y después de San Francisco de Asís, ya no se cuentan las veces que el Señor se manifestó y volvió a manifestar su complacencia con la grabación de los estigmas, pruebas de que se alcanzó en estos varones y mujeres la perfecta imitación de la vida de Jesús, tanto cuanto puede alcanzar una vida humana, ¿no? Pero estén tranquilos, mijitos. Y no se asusten, pues no se desanimen. ¿Qué tal que fueron solo los milagros y los estigmas, los signos de la acción de la gracia
o de la santidad de vida cristiana. Cuando Jesús envió a los apóstoles y discípulos de dos en dos a predicar, curar enfermedades, a echar los demonios, bien sabemos cuánto aún eran imperfectos. Sin embargo, a través de ellos se manifestaba realmente la presencia del reino de Dios. De hecho, cuando Jesús nos invita a imitarlo, nos remite a la imitación de las virtudes de su corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, no que haga milagros, sino a imitarlo a él en lo que son sus virtudes. ¿Y la paciencia qué es? ¿Acaso no es la prueba de que el amor informa el carácter, el temperamento de la persona, del creyente? La caridad es paciente, el himno al amor. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engría, es decorosa, no busca su interés. Esta es la vocación al amor, la práctica de las virtudes. No se irrita, no toma cuenta del mal, todo lo excusa, todo lo soporta. Santa Teresita, lo hemos visto, del niño Jesús, se entusiasmó tanto al leer estas palabras que eligió el amor como vocación de su vida, y de ella no se conoce que haya hecho ningún milagro, ni siquiera del más grande entre los nacidos de mujer. San Juan Bautista no hizo ningún milagro. Si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Y cómo se llama esta virtud? Obediencia. ¿Qué viene después? Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada en él. Ah, entonces podemos decir también nosotros, como declaró San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeño, a mí lo hicisteis. San Juan de la Cruz comenta: a la tarde de la vida seremos juzgados por el amor. La caridad es la virtud que atestigua una vida de fe llena de gracia y de méritos. Pero voy a insistir: sin mí no podéis hacer nada. ¿Y saben por qué insisto en esta sentencia de Jesús? Porque se podría también darse el caso, y con bastante frecuencia, si yo pienso a tantas personas, pongamos casados, que planifican y comulgan, Dios mío, a tantos que viven en unión libre y comulgan, Dios mío. De quienes externamente manifiestan con mérito, obras de con mérito, virtuosamente, pero no saben que son obras muertas. Aquí no se trata de hipocresía, sino de ignorancia total. ¿Cuándo sucede esto? No es porque no tienen fe, sino porque no tienen gracia, que es la condición indispensable a fin de que lo que se hace se haga motivados por el amor. Es tan preciso y claro San Pablo en señalar esta anomalía e incoherencia de vida cristiana, que es preciso gastar unas últimas palabras. Escuchen el texto, que siempre es el texto del himno al amor, clarísimo: aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles,
si no tengo amor, soy como un bronce que suena o un símbolo que retiñe. Aunque tenga el don de profecías y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe, oigan, como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque soporte todos, perdón, aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me aprovecha. Esto es, que si no tenemos la gracia santificante, que recuerden, es la misma vida divina en nosotros, que nos mantiene unidos al Señor, que da mérito a todo lo que hacemos de bien, que nos da la capacidad de vivir en el amor, y como acabamos de escuchar, de hacerlo todo por amor, nos hace falta lo más esencial: estar unidos a la vida de Jesús. Jesús advierte en ese contexto donde dirá que sin Él no podemos hacer nada. Si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Pertenecemos nosotros a la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Esta es una inmensa gracia que otros millones y millones de creyentes en Cristo no tienen. ¿Por qué? Porque solo los bautizados en la Iglesia Católica tenemos la posibilidad de entrar en una tan profunda, perfecta, viva y verdadera unión y comunión con la vida de Cristo que no tiene ninguna otra confesión religiosa, porque tenemos la gracia del sacramento de la Eucaristía. Bueno, también la Iglesia Ortodoxa celebra válidamente el sacramento de la Eucaristía, sin embargo, tiene sus limitaciones, como es la ausencia de los sagrarios. En la Iglesia Ortodoxa no tienen sagrarios, no tienen la presencia permanente de Jesús después de la celebración de la Santa Misa. Si quedan especies consagradas, el sacerdote las debe consumar ahí mismo. Bueno, en todo caso, entendemos bien lo que quiero decir. Jesús, cuando dice, quien come de mí, vivirá por mí, pero no quien come sacrilegamente de mí, evidentemente. O sea, entrará en plena comunión conmigo, entonces podrá dar fruto, entonces podrá amar como yo amo. Y no porque lo dice el canto, amar como Jesús amó, no, no, no. Podrá finalmente imitar mi vida. A San Agustín Jesús le dijo, hablando de la Eucaristía, comiéndome a mí, no serás tú quien me asimila, como hace con los otros alimentos, sino que seré yo quien te asimila a mí. Vivo yo, pero no soy yo. Quien vive es Cristo que vive en mí. La vocación al amor, la vocación a la santidad, la imitación de Cristo, si no nos nutrimos constantemente, teniendo la posibilidad, y no de vez en cuando, porque me da pereza de ir a misa, y hablo no del domingo, de todos los días, ¿sí? Teniendo la posibilidad, y no de vez en cuando porque me da pereza de ir a misa o porque prefiero hacer otras cosas, mirar la novela. Teniendo la posibilidad de participar de la Santa Misa constantemente, todos los días, ojalá más que una vez al día, puesto que la Santa Madre Iglesia da la posibilidad de comulgar siempre dos veces diaria, pues si no nos nutramos constantemente del cuerpo y de la sangre de Jesús, nuestra vocación queda esperanza frustrada.
esfuerzos incompletos y vida cristiana a media. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.